Petipua, pero seré imbécil, la tía. Ya verás cuando vengas a Madrid, te cojo. Ya verás. Hola, Cari. Uy, perdón. Está mojado. Sí, está mojado. Sí, pasa. ¿Puedo pasar por sí, aquí? Sí, que con ese garbo que tienes, hija mía, de verdad. Luisita, cariño, ¿estás enfadada o me lo parece? Pues sí, estoy enfadada, sí, con la verdulera de abajo, sí. Porque no me ha querido vender los guisantes hasta que no los he pronunciado bien, ¿te lo crees? Pero a ver, es simpatiquísima esa mujer. Pues lo será contigo, porque conmigo ha sido una auténtica cretina, dando mi clases de francés delante de todo el mundo. Ay, Luisita, no se lo tengas en cuenta, cariño. Ya sabes cómo son los franceses, que son muy, muy suyos, y más con el tema del idioma. Lo que tendrías que hacer es salir más, porque es la mejor manera de aprender el idioma. ¿Salir más? Amelia, pero si me paso enjaulada en estas cuatro paredes como una monja todo el día. Cariño. Bueno, pues si quieres, a partir de ahora puedes salir cada día. Porque te he encontrado un trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? A ver, siéntate, que te cuento. ¿Tú te acuerdas de Jean-Baptiste? No, porque todos se llaman Jean algo aquí, así que no. Luisita, cariño, es, bueno, el productor. Te tienes que acordar porque es el único que habla español. No me digas que me has conseguido un trabajo contigo. De verdad, tú ya sabes que yo puedo hacer todo el maquillaje, la peluquería o llevarte las cosas o ayudarle. Espérate. De verdad. Luisita, espérate, que no es eso. Ah. No es eso. A ver, Jean-Baptiste tiene una vecina y esa vecina tiene tres hijos y necesita a alguien que se los cuide y le ha hablado de ti. Yo cuidando niños. Claro. A ver, cariño, tienes experiencia, se te da fenomenal. Además, podrías empezar mañana mismo. ¿Qué? Bueno, pues que el trabajo de mis sueños no es, desde luego. Bueno. Es que no tengo ni idea de francés, Amelia. ¿Cómo me voy a entender con esos niños? Que no pasa nada, cariño, si es que son muy pequeñitos. Además, la mujer está entusiasmada con que seas española porque así les enseñas el idioma. ¿En serio? ¿En español? Claro. Además, se ve que la mujer es rica. Tiene mucho dinero y te va a pagar bien. Pero bueno, que si no quieres, no pasa nada. No, a ver. Lo que no quiero ni tampoco puedo es quedarme más días entre estas cuatro paredes, Amelia. Mi amor, ven aquí. ¿Entonces qué? Llamo al productor y le digo que nos dé la información, la dirección y todo. ¿Pero tú de verdad crees que yo voy a poder cuidar a esos niños? Cariño, por supuesto. Si es que siempre me has estado contando las trastadas que te hacían Manolín y Ciriaco. Esos niños no pueden ser peores, ¿no? Hombre, son franceses, Amelia, franceses. Ya les tienes a los franceses. Bueno, claro. Chita, cariño, que no, que todo se andará. Ven aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a comer por ahí. Te invito. No, Amelia, que no tenemos dinero y encima ya he preparado los dichosos petit pois. Bien. Muy bien pronunciado, ¿eh? Te has estado practicando, ¿eh, fillina? Oye, pues me cambio. Me pongo cómoda y te ayudo a poner la mesa. Tipo. Vale. Di que sí. Esto no va a poder.